Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Recorridos con Jair, este programa que lleva tantos años mostrando la cultura y la idiosincrasia de nuestra tierra paisa. Yo soy Isa Ateortúa, orgullosa antioqueña, por supuesto, presentadora de Noticias RCN. Un beso y un abrazo. Chao. En nombre del Retiro Somos Todos, de nuestro alcalde Santiago Montoya Giraldo, de la Secretaría de Bienestar Social y Participación Comunitaria, secretaria Liliana Arbeláez, y en nombre del Centro Cultural Javier Alondoño, su director Brian Ríos, les damos un saludo de bienvenida. Muchas gracias por venir a participar de la Tertulia Guarceña. Recuerden que la Tertulia Guarceña es el segundo jueves del mes, muy cumplidos, empezamos a las 5 de la tarde y muy cumplidos terminamos a las 6 de la tarde, solo una hora para que disfruten ustedes. Siempre estamos en esa búsqueda de diferentes propuestas culturales. Hoy vamos a aprender del género vallenato. Hemos invitado dos maestros muy conocedores de este género, de esta música, a Juan Camilo Uribe y a Uger Pedroso, que ellos ahora pues nos van contando durante toda la tertulia su experiencia en el campo de la música. Juan Camilo es docente y ustedes prepárense porque van a disfrutar de algo maravilloso. Entonces los dejo en compañía de estos dos grandes artistas. Un aplauso bien fuerte, por favor. Muy conocida por todos, que se llama, todos la han escuchado alguna vez, se llama Compadre Chipuco, ¿cierto? Resulta que Compadre Chipuco es de las canciones más antiguas del vallenato, por allá de los años 44 más o menos. Un estudiante de medicina llamado Chema Gómez, que lo menciona en la canción del cantor de Fonseca, ahorita más tarde, en una parte donde dice la patria hermosa de Chema Gómez. Chema Gómez estudiaba odontología en Bogotá y yendo para su pueblo Fonseca, entró a Valledupar movido por la curiosidad de que había un viejito que mantenía a orillas del río César con un acordeón estartarado, no como estos acordeones que valen 5 y 6 millones de pesos, no, era un acordeón de una sola hilera, no había evolucionado todavía hasta lo que es hoy en día. Y el hombre no cantaba bien, ni tocaba bien, ni componía bien, pero lo que sí hacía muy bien era distraer a la gente con sus historias. Entonces Chema Gómez se le acercó, le pregunta, ¿usted por qué le dicen compadre Chipuco? Y él dice, lo que pasa es que cuando era niño era muy pobre y vendía agua montado en un burro. Entonces el hombre cuando iba montado en el burro, los calambucos de agua con el movimiento hacía que sonaran chipuc, 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 chipuc cuando iba en el burro, y por eso le dicen compadre Chipuco. Más adelante la canción dice, soy vallenato de verdad, ojo a este dato, soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas, porque en la Sierra Nevada, en esa zona, hay un insecto que coloquialmente le dicen vallenato. Es como un mosquito y pica y deja una mancha. Entonces cuando subían a la Sierra Nevada y demoraban por allá, cuando bajaban venían con la piel manchada. Por eso dice, soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas. Y dice así, Juan Camilo. Viajando
Cesar. Me llaman Tumbán Chimbuco y vivo a orillas del río Cesar. Soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas, con mi sombrero bien alón y para remate me gusta el ron. Soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas, con mi sombrero bien alón y para remate me gusta el ron. Y el guaro también. ¡Uy! Vallenate, vallenate. Me llaman Tumbán Chimbuco y vivo a orillas del río Cesar. Me llaman Tumbán Chimbuco y vivo a orillas del río Cesar. Soy vallenato de verdad, no creo en cuentos, no creo en nada. Solamente Pedro Castro, Alfonso López y nada más. Soy vallenato de verdad, no creo en cuentos, no creo en nada. Solamente Pedro Castro, en Santo Esiomo. Gracias. Bueno, hablando ahorita de la evolución del acordeón, mi compañero Juan Camilo les va a dar una breve reseña de lo que fue el inicio del acordeón. Cuando el acordeón llegó a Colombia, entró por la Guajira. Ya el vallenato existía. El acordeón lo que hizo fue adaptarse a la música que ya existía. Ya los cuatro aires del vallenato estaban plenamente constituidos: el son, el merengue, la puya y el paseo. De esos tres aires, el paseo es el más comercial y el más nuevo. E inclusive en todas las regiones se tocaba, en una región se tocaba paseos y puyas y merengue, y en otras le tocaba el son. El son es como más de la zona ribereña, Río Magdalena. Adelante, maestro. El acordeón vallenato, de hecho, en los estatutos del Club Valledupar todavía se conservan en una de las paredes del Club de Valledupar, donde se prohíbe la música de acordeón. Era mal visto en el vallenato. Era un instrumento que llegó a reemplazar el formato de guitarra y era un instrumento nuevo, estridente. Entonces decían, no, están dañando el vallenato. Y hoy en día es emblema de la música vallenata. El acordeón vallenato viene obviamente de Europa, fue inventado por un austríaco. Y llegó primero a República Dominicana y a Panamá. Si ustedes ven la música típica dominicana, es el merengue ripiado, que es con acordeón. Es un acordeón como estos, solo que con dos hileras. Y está la música panameña, que tiene acordeón ya de tres hileras, como el acordeón vallenato. Vamos a tocar otro clásico. Otro clásico. Con cantor. Cantor. Bueno, las historias son infinitas.
Pero el dato que él dijo me parece muy importante del Club Valledupar, porque la música de acordeón era se lo miraban de manera despectiva, era como del vulgo de los agricultores, de la gente más pobre, y entonces la gente pudiente que pertenecía al Club Valledupar no les gustaba que sonara esa música, no como ahora que vea que ustedes son ricos y les gusta el vallenato. El primero que empezó, y eso hay que reconocerlo y darle las gracias, a dar a conocer el vallenato en las altas esferas de la sociedad en Bogotá, fue Rafael Escalona, junto con Bovea y sus vallenatos. Eso se lo debemos y hay que reconocerse. Bueno, hay un compositor llamado Carlos Huertas. Carlos Huertas era guitarrista guajiro, guitarrista y cantante, compositor. Reunió un grupo de amigos y se fueron a tocar a Santa Marta. Estando por allá en un bar tocando, alguien del público, al escuchar el dejo de sus canciones, la forma de cantar, su acento al hablar, él llegó y le lanzó la famosa pregunta: oiga, compadre, ¿de dónde es usted? Su acento, su cantar no me parece, porque la costa como es tan grande, entonces hablan diferente en la Guajira, hablan muy diferente a la gente del Magdalena y hablan muy diferente a la gente de Córdoba, Sincelejo, etcétera, la gente del Cesar también. Entonces, a partir de ese momento nació Carlos Huertas, compuso esta especie de autobiografía, donde, bueno, de pronto en una tertulia más adelante les estaremos explicando, que tengamos más tiempo, de todos los nombres, todas las personas que mencionan en esa canción. La verdad, fueron personas muy relevantes, muy importantes en la construcción de lo que más adelante se conocería como vallenato. Y dice así, maestro. Thank you.
Allí toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chiche Guerra. Y conocí bien a Bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huerta, y mi apellido y nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de La Guajira. Gracias. La canción dice: yo no he visto en verano la vela en Marquesote. ¿Qué es Marquesote? Marquesote es un río en el municipio de Las Aguas del Pilar, que allá hay una cascada. Cuando uno la mira de lejos, de muy lejos, da la ilusión, ese chorro blanco de agua da la ilusión de ser una vela de cera. Y me contaba una tía una vez que tienen que coincidir tres cosas: la hora del día en que se mire, la época del año y el lugar de donde se mire, se le posa el sol encima y da la ilusión de ser una vela prendida. Entonces la canción, ahí toma sentido la canción donde dice: yo no he visto en verano la vela en Marquesote, porque en verano obviamente se seca esa caída de agua, para que no la sigan cantando mal. Muchas gracias, de nada. Serenata, por eso te mando un ramo de flores, pa' que te regañen en tu casa y te prohíban hasta que me nombre. Te mandé un papelito con gusto y pinté mi corazón flechao, que es de un hombre que esté enamorado. Contesta tu y regao siquiera con insulto. Sigue riendo después que al pasar te piropeado. Yo sé que tú cantas vallenato, aunque dice que no guste de él. Sé también que tú lo bailas bien y dijiste también que costeño y que raro será. Soy yo, que en el fondo tú eres.
hay cosas que no se pueden simular, como el amor. Gracias. Hay una historia muy bonita que, bueno, está temprano todavía y yo sé que están tomando solamente agua y té, pero es una canción que en todas las parrandas vallenatas no puede faltar porque habla de la amistad verdadera y se puede decir que hermandad también. Esta amistad nació entre un pintor y un compositor. Fue una amistad tan bonita que solamente la muerte los pudo separar. Estaba hablando de Rafael Escalona, el compositor, y Jaime Molina, el pintor. Pero hay un dato que de pronto algunos desconocían, y es que Rafael Escalona también era pintor, y Jaime Molina también era compositor, pero la verdad ninguno de los dos le fue bien en eso. Cada uno en lo suyo, zapatero a tus zapatos. Y dice así, maestro.
gracias. Muchas gracias. La canción que viene a continuación, según mi criterio, me perdonan los que no compartan mi criterio, es de las canciones más tristes, con la historia más triste que hay en el vallenato. ¿Por qué? Ya les voy a decir, la canción se llama Alicia Dorada. Resulta que esa canción la compuso Juancho Polo Valencia, la grabó Alejo Durán, pero el autor, la historia le sucedió a Juancho Polo Valencia. Juancho Polo Valencia, como les expliqué ahorita, era un juglar que iba de pueblo en pueblo tocando, y su esposa Alicia tenía una mujer muy joven, tenía aproximadamente 19, 20 años, estaba embarazada. El hombre se fue de juglería y Alicia se enfermó por el embarazo, hizo un mal embarazo, se enfermó, y a Juancho Polo Valencia le mandaron la razón que se devolviera donde se devolviera, porque Alicia estaba enferma y que trajera unas medicinas. Como en esa época las razones iban y venían a lomo de mula, entonces obviamente la razón a Juancho Polo se la dieron muy tarde. Cuando él quiso comprar las medicinas y devolverse al pueblo Flores de María, ya encontró, fue la romería del entierro de Alicia. Esto llegó a dolerle tanto a Juancho Polo, que le dolió tanto que llegó hasta resentirse con Dios y le hizo un reclamo. En la canción dice, como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos anda en el aire, tanto le pido y le pido y siempre me manda mis males. Juancho Polo Valencia, creo que hay testigos todavía, pues obviamente ya demasiado ancianos, que dan fe, testigos oculares, que Juancho Polo compuso esa canción al pie de la tumba de Alicia y con el acordeón en la mano, su respectiva botella de ron. Y por eso él dice, yo reparo a las mujeres, porque él vio la romería, pero no sabía qué era lo que estaba pasando. Y él decía, yo reparo a las mujeres y no veo a Alicia la mía, y Alicia era la que llevaban a enterrar. Y dice así, maestro. Este es un son vallenato, son. Alicia, mi compañera, qué dolor. Ay, pobre Alicia. Se murió mi compañera, qué tristeza. Alicia, mi compañera, qué dolor. Y solamente a Valencia yo ve que el guayabo le dejó. Y solamente a Valencia yo ve que el guayabo le dejó. Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Ay, pobre mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda la vida. Siempre. Siempre.
Alicia querida, yo te recordaré toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en el vallenato existen tres tipos de... se clasifica el vallenato en tres estilos de composición, y es el vallenato narrativo, como este que acabo de pasar, como por ejemplo Jaime Molina, es un vallenato narrativo. Está el vallenato lírico, que es como más moderno, porque ya es donde el autor habla de sus amores, de sus desamores, de su experiencia personal o sus malas experiencias en el amor, etcétera. Y está el vallenato descriptivo. Y en esta parte quiero recalcar, queremos recalcar a Leandro Díaz. Es muy curioso que Leandro Díaz, siendo ciego de nacimiento, sea de los compositores que más describe la naturaleza. Describe el paisaje, describe las aguas del río Tocaimo, describe también la belleza de las mujeres, si él nunca vio a una mujer. El hombre como que mandaba la mano y se imaginaba. Sí, sí, literal. Él tiene una canción que se llama La Gordita, y él dice: quiero pasar la vida cantando con otra muchachita, pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita, dice la canción. Porque le fue muy mal con la Porque gordita. Le fue muy mal con una novia gordita que tuvo. Aunque por ahí... Gordita. Muchas gracias. Describe a las mujeres... Sí, de manera muy bonita, pero a ustedes les dio risa, pero yo creo que era real. Y él lo acaba de confirmar. El hombre mandaba la mano y decía: tiene las caderas anchas, tiene las piernas, bueno, etcétera, etcétera. Una vez el difunto periodista Ernesto McCausland le dijo en una entrevista, le dijo: maestro Leandro, le voy a hacer una pregunta, usted me disculpa, pero usted nació ciego, nunca ha visto. ¿Y usted por qué dice las claras aguas del río Tocaimo? Y Leandro le respondió: muy fácil, porque yo compuse la canción después del invierno y ya el río había arrastrado la suciedad. Las aguas eran claras. Ese era Leandro Díaz. ¿Qué dice? Canción del alma, canción sentida, que para mí fue sublime. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. ¡Vallenatea! ¡Uy! ¡Uy! Thank you.
hijos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío. Era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina. Si ven que un hombre llega a las aguas con el camino y se va para el plan, está pendiente que en la sabana vive una hembra muy especial, que es elegante, todo la mira y en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Muchas gracias. Esta canción, en lo personal, me gusta mucho, la que viene. Yo sé que a ustedes les encanta también, pero hay un dato de lo que hablábamos ahorita, de los inicios del vallenato con guitarra y acordeón. Pero esta canción es de las primeras canciones que se les introdujo la guitarra al vallenato, pero ya a manera de conjunto, la agrupación vallenata como tal, por decir algo, en este caso específico, el Binomio de Oro con Rafael Orozco, fue el que empezó a introducir la guitarra en el vallenato ya a manera a nivel de conjunto vallenato. Y esta es de las primeras y dice así. Thank you.
Gracias. Yo creo que con esta canción nos despedíamos, ¿cierto? Una canción que nació de un amor prohibido. Un muchacho muy joven se enamoró de una señora. El nombre estuvo en el anonimato muchos años, hasta que por fin se conoció el nombre de la señora. Se llama Doris. El compositor es el mismo autor de la canción que cantamos ahorita, del Marquesote. Rafael Manjarres estudiaba en Barranquilla y se enamoró de esa señora, pero ella era casada. Ella nunca le correspondió. El hombre después se mudó para Bogotá y más adelante se volvió a encontrar con ella cuando la canción ya era famosa, y fue cuando él le dijo: esa canción yo se la compuse a usted cuando vivíamos en tal y tal, tal parte. Y dice así: que no le pase a ustedes. ¿Qué dice? ¡Hey! Señora bonita, para que la cante conmigo. Quisiera componer yo. Le ruego, mi señora, que comprenda, que no sé si usted se ofenda, pero es mi declaración. Comprenda que el amor no tiene reglas, no hay nada que lo pueda detener. Y si usted es la mujer que me conmueve, respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted. ¿Cómo dice? A cantar entonces una canción, y que en plena reunión usted me esté entendiendo. Y el mensaje que allí mande yo se quede entre los dos, aunque mí lo estén oyendo. Cuando erice sensibilidad, si ante la sociedad usted tiene su dueño, sabiendo que me tiene ya la cordura guardada hasta cuando sea muerto. Si yo la quiero saludar, digo su nombre y menciono otro pueblo, o en una fiesta que nos encontremos, y toda una canción que ya sabemos. Se ría cuando usted se esté riendo, y si es caso de acuerdo nos ponemos. Suele suceder. A ver con las palmitas. ¡Va! ¡Va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Va todas las señoras! Señora, ya sabrá que no es deshonra ni pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor. Pero guardemos siempre los preceptos, y que el mundo ignore esto, es deber para los dos. Y aunque me esté muriendo por tenerla, y su actitud me dé la aceptación, no olvide que hay un hijo y en su senda, que no merece una afrenta ni mala reputación. ¡Ojo! La verdad es que a mí se lo me da cuando la veo llegar. ¿Con quién? Y sé bien que con él está ya por prejuicio social, queriendo estar conmigo. Sabe Dios que siempre es quizá, porque me sin pensar un amor tan divino. Y por eso considerará, si mal me confiará, cambiarnos de camino. Y si yo la quiero saludar, digo su nombre y menciono otro pueblo, o en una fiesta que nos encontremos, y todo la canción que ya sabemos, para que se ría cuando te esté riendo. Y si es caso de acuerdo nos ponemos. Mucho juicio, mucho juicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Programa Recorridos con Jair, el programa que recorre las diferentes regiones. Estamos en contacto. Este es el espacio del Centro Cultural Javiera Londoño. Estoy con el director, con el maestro
Brian Ríos, que nos va a contar de todas estas actividades que se vienen sacando adelante durante este año 2024. Bienvenido, director, a su espacio y empiézanos a contar de todas esas actividades donde está participando el Centro Cultural y actividades que se están desarrollando acá en nuestro Parque Santander. Manuel, un saludo para usted, también para todos los televidentes de toda la región del Oriente Antioqueño y para aquellas personas que nos ven en el departamento. Sí, venimos realizando ya esa programación de agenda cultural, tanto en nuestro centro cultural como en la descentralización también de esa oferta y esos eventos en el parque principal. Como usted bien lo dice, hay unas actividades que ya se vienen realizando. Una de ellas fue el Día de la Danza Guarceña en nuestro municipio, un evento que convocó a 40 grupos de nuestra población. Cuando hablamos de danza guarceña, involucra a todas las modalidades, a todos los géneros que tenemos dentro de nuestra escuela municipal de danza, donde tenemos folclore, breakdance, danza urbana, ballet, y esa fue pues como digamos el tema de muestra de cómo vienen nuestros procesos, se vienen fortaleciendo. Adicional a esto, también quisimos vincular a todas esas academias que reposan aquí en nuestro municipio, como Clavia Cadena, como Farfala, que también tienen integrantes dentro de sus plataformas a jóvenes de nuestro municipio. Y por eso también los quisimos vincular. Día de la Danza Guarceña, que fue todo un éxito, fue en el parque principal, tuvimos un lleno total, tuvimos también presencia de músicos locales para que ellos pudieran hacer pues como todos sus temas de coreografía, danza y folclore. Bueno, el Día de la Danza Guarceña, yo me atrevo a decirle, director, que es el evento que más público convoca. Usted me cuenta, son 40 grupos y cada grupo tiene un promedio de 10, 12 integrantes. Entonces, si a eso le sumamos los papás, las mamás, los abuelos, los hermanitos, entonces por eso se ve ese parque completamente repleto. Sí, Manuel, es un evento muy local, es un evento muy guarceño, porque obviamente nuestro proceso en la Escuela Municipal de Danza se viene fortaleciendo y no es de mencionar que años anteriores diferentes administraciones municipales han querido darle prioridad a todos esos procesos, a este proceso tan bonito que es la danza como tal, este año con ingredientes diferentes porque no teníamos tan fuerte los otros temas como el break dance y como la danza urbana, y este año los quisimos incluir porque estamos hablando que es el Día de la Danza Guarceña, o sea, en sus diferentes modalidades como tal. Bueno, es importante que ustedes sepan, queridos televidentes, que acá a través del Centro Cultural tenemos gran actividad casi todos los días, sobre todo los fines de semana, todos al teatro, diferentes obras de teatro. También tenemos acá diferentes muestras de artes plásticas. Acá vemos en este momento, esto es de fotografía, y todo lo que tiene que ver con la cultura en nuestra población. Hicimos y realizamos también el tema de muestras con la Escuela Municipal de Artes, que comprende todo lo que tiene que ver con pintura y con dibujo. Y esto que hoy vemos en nuestro centro cultural son esas obras que realizan nuestros estudiantes. Algo inédito que no haya pasado a Manuel Jair en el municipio del Retiro. Y es que colgamos las obras y sorpresa que algunas de esas obras fueron compradas por la comunidad del municipio, a los mismos estudiantes. Eso no se había llegado a ver en el municipio. Entonces da satisfacción de que de alguna otra manera esos resultados también se lo estén llevando las personas para la casa y estén valorando, estén dándole valor a ese arte que está haciendo cada uno de estos jóvenes, niños y adultos en nuestro municipio. Director, mucho gusto tenerlo acá a través de su espacio. Cada 15 días estamos en contacto y son muchos los temas que tenemos para sacar adelante acá con este joven director que viene sacando adelante la cultura del municipio del Retiro. Muchas gracias a usted y un saludo nuevamente para toda la gente de la región del Oriente Antioqueño.
¿Qué tal? Un saludo para todos. Soy Juan Eduardo Jaramillo, Noticias RCN. A los televidentes de Recorridos con Jair, un abrazo inmenso. Sabemos que hacen recorrido por todo el país, en los municipios más lindos, mostrando los aspectos más importantes de cada uno de los municipios de Colombia. Para ustedes, un saludo enorme. Estamos en el Retiro, en Antioquia, con Noticias RCN. Felices y honrados de estar aquí en este municipio. Diseños Bedoya Carpintería, más de 45 años creando muebles. Somos especialistas en muebles a la medida. Fabricamos y reparamos todo lo relacionado con muebles, camas, mesas, sillas, sofás, además de carpintería, cocinas, ventanas, puertas y closet. Estamos ubicados en el municipio del Retiro. Despachos a toda Colombia. Línea 318-532-3137. Instagram @muebles_bedoya. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención única 604-444-3182. Sotra Retiro, gente amable. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.